Esta familia contactó a un funcionario municipal, don Fortino, pidiendo ayuda para mejorar su vivienda existente. Y él les comentó que Rural Habitat había desarrollado su primer prototipo y que si ellos querían participar en este programa, la condición era que visitaran el prototipo ya hecho y dijeran si ellos querían vivir en uno igual. Porque nosotros no creemos que este programa es para todos. Debe de ser de forma inducida y no impuesta. Por lo tanto, la gente debe decidir si este modelo cumple con sus necesidades de vida. Es importante notar que la comunidad donde esta familia vive los designó a ellos como los beneficiarios para recibir este hogar, puesto que pensaban que era la familia que más ayuda necesitaba. Para recibir este beneficio, la familia Trinidad Peña tuvo que firmar un contrato donde se comprometían a construir la vivienda en 18 días. Si no lo hacían, tenían una penalización de 6,000 pesos diarios o la pérdida de su predio. Lo que me dijo un sobrino, dijo, dice, ¿qué? Dice, pues que ya, ya se diste el predio, dice, para un templo. No, le digo, es una casa. Entonces quieres que quede completamente liso. Quiero que quede liso.
para que digo, ya se lo estoy descuadrando, pero quiero que quede liso para que el poro no se meta la basura ahí. Es importante esto. ¡Ahorita! Pues contento, contento, porque todo no está terminado, pero de todos modos, sí, ahí la llevamos y estoy muy, muy animado para terminarlo, ya hacerlo. ¡Animadote! Sí. ¡Animadote! Sí, pues, ¿te imaginas? Hay que trabajarle hasta de 6 a 6. 8 de la noche a veces estamos aquí adentro. No, y luego ya se quiere. ¿Y cómo ve entre su casa que está original y esta? Pues esta es mejor porque ya lleva baño, regadera, luz, fosa séptica, fosa cisterna, ¿no? ¿Y usted cree que se la lleve el viento esta o cómo? Porque su esposa me dice que se le iba a llevar el viento. No, no, porque esta forma que tiene ya no es como una casa de lámina, sino que ya protege. Si viene el aire de allá, no se lo lleva. De acá, del centro, no se la lleva. Pues ahorita lo que estoy, pensar, terminar. Terminar la de 8 días, eso es lo que más urge ahorita. ¿Y usted cree que sí terminemos o no? ¿Cómo ve? Sí, sí la voy a hacer. Sí la va a lograr. Sí. Es reto personal ya. Ya, porque pues digo, ya nada más, ya está todo. Nuevo programa, pues es a base del señor Fortino. Le dije, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes, quiero que me ayudes. Pues sí, dice, te voy a llevar allá en Almoloya para que veas un programa que está ahí, que es una casa, dice, pero a base de pura panel. Yo no le entendía qué es, qué era panel, qué, cómo se va a construir o qué. Pues dice, pues ya lo hacen en forma, dice, lo hacen en forma. Y ya luego, la amarran, le ponen alambre, le ponen varilla, le ponen todo. Ya, le dan forma y todo ya, como tipo redondito, dice. Y ya, le empiezan a aplanar
Ya puro planado, cemento y arena nada más y de rápido, dice. Bueno, sí. No, pues esto, o sea, a base de pura fuerza, esto. A base de pura fuerza, de poco en poco la fui construyendo y todo. Jule, esto fue de 10 a 15 años. Porque fue poco en poco, de que primero pues, se levantó lo que es el enhuacalarlo, luego pues vino un apoyo de cemento, pues tuve que anotarme, alistarme para lo del piso firme, pero ya últimamente pues vino un programa de láminas, se ve la lámina rosa que está ahí, luego otra parte de lámina blanca, pues cuando se hizo esta ampliación de la luz, es donde captó ese material. La lámina blanca, pues ya no sé ni de dónde vino esa, pero llegó aquí y dice, le entran a la luz, le damos lámina, le salen 20 pesos cada lámina, Y agarré la oportunidad, porque la necesitaba. Me quedé sin comer una semana, pero sí, la agarré la oportunidad, sí. Pues al principio nosotros no teníamos casa y ya después poco a poco fuimos construyendo estos dos cuartitos. ¿Cómo compraron la tierra? La tierra no es como, bueno, él no lo compró porque es lo herenció a su papá, es herencia de su papá. ¿De don Goyo? Ajá. Ya lo entendí. Sí, entonces pues es aquí donde, por eso es aquí donde construimos nosotros. Bueno, más que nada construyó él. Pues no, o sea, no es porque no me guste o lo que sea, pues es mi casa, porque pues aquí inicié mi vida, aquí crecieron mis hijos, aquí todo, ¿no? Pero lo que más, o sea, lo que más me daba miedo, pues, o me da miedo por eso es cuando vienen los remolinos, cuando cae la granizada muy fuertemente, se estanca ahí arriba de las láminas porque no cabe salir todo el granizo para abajo, entonces empieza a gotear y corre el riesgo de que se vaya a venir el techo para abajo. Es la luz, porque puedo escuchar música, ver la tele y eso. Y igual no me gusta el techo por lo mismo de las lluvias, que si llueve fuerte algo. ¿Y una tú? ¿Vivirías aquí? ¿Yo? ¿Yo? Sí. Sí. Yo. Entonces, sí.